tesoros del mar. Eso estuvo cerca. Yo no hubiera alcanzado a moverme. Eres hábil. Gracias. Tranquilo, no te haré daño. Está bien, no te tengo miedo. Pero, ¿qué eres? Soy un erizo. Mi nombre es Nauto. ¡No tienes ojos! Estas espinas, además de ayudarme con los depredadores, me ayudan a percibir el ambiente. Así puedo sentir dónde estoy. ¡Wow! Entonces, ¿eres como las estrellas de mar? Son mis primas, pero no son tan geniales como yo. Ellas me ayudaron a recuperar mi caracola. ¡Qué chico es el mundo! ¿O el mar? A diferencia de ellas, yo soy herbívoro. ¿En serio? Con todas esas espinas, no lo hubiera imaginado. Ven, acércate. La cangreja que te quitó la caracola tampoco lo imagina. ¿Ah? ¿Cómo sabes que me la quitaron? Te he estado escuchando. Casi chocas contra mí. ¿Lo olvidaste? ¿Eh? ¿Crees que se lo crea? Hagamos una prueba. ¡Tengo hambre! ¡Ven! ¡Salta! Para asegurarnos de que nos crea, debemos trabajar juntos. Dime, ¿qué hago? Y así... Uno, dos, tres. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quiere comer! ¡Te voy a comer, niño! ¡Tengo mucha hambre! ¡Tengo hambre! Es hora de irme. Pero antes, debes ayudarme de nuevo. ¿Puedes tocarla por mí? ¡Por supuesto! Mi nuevo amigo, Nauto. Es un erizo y vive en roqueríos peruanos y chilenos hasta 40 metros de profundidad. Se alimenta de trozos de algas. Hoy me ayudó con sus espinas protectoras y supersensibilidad.